Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Vicente Bataglia Araujo, presidente del Instituto de Previsión Social, IPS. Vamos a hablar con él con respecto a la situación financiera que está atravesando el programa de salud, conocido con el nombre de Programa Enfermedad Maternidad, del Instituto de Previsión Social. Es sabido que las finanzas del IPS no están bien y la situación se ha agravado a partir de la pandemia. Eso ha generado atrasos en el pago a proveedores y el problema que tiene hoy el IPS tiene que ver con desabastecimiento de medicamentos, insumos, reactivos y equipos. A partir de ahí se ha planteado la necesidad, y esto ya tiene aprobación como ley, para que el IPS tome una deuda de más de $200 millones. Le vamos a hacer hoy preguntas al presidente del IPS. La primera de ellas: este préstamo que va a tomar el IPS pone en riesgos los fondos del programa de jubilaciones y pensiones del IPS. ¿Quedarán dichos fondos como garantía ante la probabilidad de impagos del IPS sobre este préstamo de más de $200 millones? También le vamos a preguntar al doctor Bataglia acerca de cuáles son las soluciones de fondo que necesita el programa de salud del IPS para evitar que se mantenga siempre con déficit. Este préstamo de $200 millones recientemente aprobado por el Congreso Nacional es una solución parche que seguramente alivianará el problema de desabastecimiento que tiene el IPS en este momento, pero ¿qué pasará dentro de un año, 2 o 3? ¿Necesitaremos un nuevo préstamo? Vamos a hablar sobre esos temas hoy con el presidente del IPS. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes: Banco GNB, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa, conversamos con el doctor Vicente Bataglia Araujo, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC y Paper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC y Paper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía del doctor Vicente Bataglia Araujo. Vicente, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí en Líderes. Buenas noches, Federico. Un placer para mí acompañarte en tu programa para hablar de temas de mucho interés para la población en general y en particular para la población que trabaja con el IPS. Y como dicen, cuando un amigo nos pide que la acompañemos, tenemos que estar. Así que para mí un placer acompañarte esta noche aquí. Un placer también para mí conversar contigo. Vicente, ¿podrías decirme el programa de salud del Instituto de Previsión Social, que se conoce como el Programa de Enfermedad Maternidad del Instituto de Previsión Social? ¿Cuánto cuesta mantener ese programa de salud al año? Te contesto con porcentajes que son fáciles de entender para la población y de dimensionar de lo que eso significa. El Instituto de Previsión Social, de entre los aportes que recibe, empleados, o sea, los trabajadores, y que debería recibir también del Estado, que son los tres pilares constitutivos de su fondo, recauda más o menos mensualmente unos 700.000 millones de guaraníes, cerca de $100 millones, un poco más, un poco menos, dependiendo de los meses. El 39% de ese dinero va para el programa de salud, que hay que entender bien, es un programa, no un fondo, porque muchas veces se habla de los fondos de IPS. IPS tiene solamente un fondo, que es el de jubilaciones, al que de esos 100 van 54%, okay, para fondear el fondo de jubilaciones. Ahí sí se capitaliza, se invierte, se tienen ganancias y se acrecienta el fondo. El programa de salud, por ello es un programa, no un fondo, es como cualquier otra empresa que presta medicina, servicio de medicina en el privado. Uno paga una cuota en cualquiera de las empresas privadas para tener una cobertura X por contrato. En el caso del IPS, ese programa se fondea con este dinero y eso se utiliza mes a mes. Ahí no hay depósito, no hay capitalización, no hay inversión, no hay nada. Es puramente pago de servicios, por insumos, por medicamentos, etc. Si eso multiplicamos por 12, tenemos más o menos el promedio de lo que ingresa por año en ese programa de salud. Y ese programa de salud desde hace casi 10 años está en déficit. Es decir, que eso que se recauda en virtud de ese 39% que entra mes a mes no alcanza para cubrir todas las prestaciones que hoy se están brindando en el instituto. Y eso es lo que nosotros ahora estamos llevando adelante. Ya en realidad ya no es queriendo. Okay. Nosotros ya indicamos y se está llevando a cabo un estudio actuarial del programa de salud. Correcto. Que nunca antes se hizo. Es decir, en realidad en IPS, cuando nosotros llegamos y queríamos saber, bueno, ¿cómo pagamos esto que ingresa aquí? No hay ningún estudio hecho. Correcto. No obstante, en el fondo de jubilaciones sí, porque ahí por la misma carta orgánica estamos obligados a cada 3 años a hacer un estudio actuarial para tener idea de cómo está el fondo, cómo se está invirtiendo, etc. Entonces, en el fondo de jubilaciones está todo bastante bien cuidado en lo legal y en lo operativo, pero no así en el programa de salud. Correcto, correcto. Me decía Vicente, haciendo un breve resumen, de cada 100 guaraníes sí, que recauda el IPS, 39 guaraníes para el programa de salud, 54 guaraníes para el fondo de jubilaciones y pensiones. Y cerca del 7 para el programa de administración. Ah, perfecto, eso te iba a decir. El tercer, programa que se fondea con los aportes que recibe el IPS. La administración del instituto. Todo lo que se refiere a administración del institución, la administración institucional, sí. Correcto. Si el IPS tiene una recaudación promedio mensual de 100 millones de dólares, sí, 39 millones de dólares al mes van para el programa de salud. Así mismo. Lo que multiplicado por 12 me da más o menos 470 millones de dólares sí, al año para el programa de salud. Uh-huh. ¿Qué porcentaje del costo total del programa de salud yo cubro con estos 470 millones de dólares para calcular cuánto es lo que es mi descalce? Y antes de la pandemia tenemos que hablar de diferentes épocas, porque a nosotros nos tocó bailar con la más fea. Yo llego a la presidencia de la institución en marzo del 2021, cuando se venía la segunda ola del COVID en todo el mundo, que para nosotros en realidad fue la primera, porque gracias al aislamiento de ese primer año, en el 2020, nosotros no tuvimos la realidad que hubo en el mundo. A nosotros el COVID nos empezó a pegar en el segundo año. Correcto. Y desde marzo hasta cerca de noviembre, cuando por fin ya las vacunas empezaron a hacer su efecto, es cuando fue la peor época en relación a la enfermedad, en cómo nos golpeó en el país y a todo el sistema de salud, digamos, cómo forzó el sistema de salud en general. Entonces, la realidad es que antes de la pandemia, y ahí vamos a analizar después por qué vino a influir tan dramáticamente en el funcionamiento y en el ejercicio, digamos, económico de IPS en la pandemia, el descalce que se venía teniendo era más o menos de 400 mil millones al año de guaraníes. Ese era más o menos el promedio que por año se estaba en rojo. Pero hay que hacer también una salvedad, Federico. IPS es una institución muy compleja y está, digamos, manejado en base a una serie de instrumentos legales, constitución, leyes, reglamentos, etc. Cierto. La realidad es que, a pesar que nosotros somos una institución o un ente autárquico, tenemos fondos propios, nosotros no utilizamos recursos genuinos del Tesoro, es decir, fuente 10. Somos fuente 30, nosotros operamos con el dinero que aportan nuestros beneficiarios y nuestros patrones que están obligados a aportar por sus empleados. Sin embargo, por la ley de organización del Estado, estamos sujetos de todo lo que es el sistema de operación pública. Es decir, nosotros tenemos que rendir nuestro presupuesto a Hacienda. Hacienda pasa a Cámara de Diputados, Senadores, se tiene que aprobar por el Congreso. Ellos son los que autorizan qué gastamos y qué no. Hay algunas cuestiones que hacen a nuestro funcionamiento que son bien complicadas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Ministerio de Hacienda, por las cuestiones económicas, pone topes todos los años para crecer en el presupuesto. No podemos crecer más del 4% de un ejercicio a otro desde los últimos 4 o 5 años, eso viene siendo así. Estamos hablando del crecimiento de los presupuestos. Presupuestos, okay. Sí. Sin embargo, como nuestra función misional es pagar prestaciones de largo plazo, toda la gente que en el ejercicio se jubila, entonces hay que empezar a pagarle sus beneficios. Se da la situación de que para poder cumplir nuestra función misional, eventualmente en los ejercicios tenemos que crecer más del 4%, pero no podemos porque hay un tope para el presupuesto. Eso nos obliga a presentar un presupuesto acomodado a lo que nos obliga la parte, digamos, pública, y después presentar pedido de reprogramación para poder cumplir con nuestras funciones misionales. Es decir, hay muchas cuestiones en relación a lo que es la operativa del Instituto de Previsión Social que tienen que ser revisadas y mejoradas. A nosotros nos exigen resultados y categoría de medicina privada, pero nos obligan a trabajar con todos los instrumentos de la función pública. De la burocracia. De la burocracia pública. Eso hace que nosotros no podamos llegar como nosotros quisiéramos en tiempo, en forma y en prestaciones. Porque nosotros como consejo, dentro del Consejo de Administración, no somos un ente deliberante. Nosotros somos un ente ejecutor, tenemos que cumplir las leyes. Pueden no gustarnos, pueden complicarnos, pero como administradores estamos obligados a cumplirlas. Correcto. O somos pasibles de ser, digamos, observados por ellos. Correcto. Vicente, me decías, antes de la pandemia, el programa Salud del IPS tenía un déficit anual de aproximadamente 400.000 millones de guaraníes. Uh-huh. Es decir, el presupuesto del programa Salud cuesta 400.000 millones de guaraníes más que el ingreso, de ese programa. Sí. Vicente, la realidad del día a día, de lo que hoy se puede notar, se puede leer a través de los medios, es muchas quejas de parte de los asegurados con respecto a, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a medicamentos, la necesidad de recurrir a apoyadas cuando los medicamentos son medicamentos para enfermedades, digamos, complicadas, y eso exige hacer apoyadas para poder adquirir los medicamentos. Esa es una realidad triste que tiene que ver con cómo vive hoy un asegurado o su familia. Por otro lado, quienes deben proveer ese medicamento o esos medicamentos, insumos y reactivos, que son los diferentes proveedores del IPS, se quejan de la falta de pago de la deuda que tiene el IPS con ellos. Este problema del rojo que estamos hablando, este problema del descalce financiero, es el origen de estos problemas del IPS. No alcanza la plata, hay un descalce financiero que se agravó con la pandemia y por eso yo no puedo estar al día con los proveedores y por eso tengo un desabastecimiento de medicamentos. Si yo te voy a, para contestar tu pregunta tenemos que ir en diferentes partes y vamos a empezar por la ley de emergencia. La ley de emergencia, ¿qué dice? Dice que el IPS tiene que seguir prestando servicios aunque la gente no esté aportando. Es decir, ese trabajador que aportaba por su salud mes a mes, que eventualmente va a dejar de aportar por lo que se venía, nosotros no podíamos cortarle la atención médica. Cierto. Nos dijo que todos los aportantes, es decir, los empleadores, que no podían seguir operando, podían financiar la deuda que empezaban a generar con el IPS a 60 meses sin intereses y con 6 meses de gracia. Es decir, parte de nuestro ingreso también se recorta. Y al mismo tiempo nos pone para enfrentar la catástrofe sanitaria que se venía, que estaba justificado que así sea. Así mismo. Nos ponen a trabajar al servicio del Ministerio de Salud Pública y bajo su regencia para población general. Es decir, para cualquier persona No asegurada al IPS. No asegurada al IPS. No se le puede negar la atención. No se le puede negar la atención. Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros enfrentamos como IPS? Que en los locales de IPS, los centros de atención de salud, recibimos pacientes no asegurados. Eso se dio en todo el país. En la capital, el impacto fue menor. Tuvimos menos gente no asegurada en nuestros centros asistenciales. Sin embargo, en el interior, como teníamos una infraestructura, digamos, con hospitales de mayor envergadura, sobre todo en cabeceras departamentales importantes, Alto Paraná, Itapúa sobre todo. Entonces, los hospitales integrados respiratorios del Ministerio más IPS estaban en nuestros hospitales. Eso hizo que, y vos te acordarás, que habían miles de cuestionamientos, cómo va a faltar tal medicamento o tal otro, cómo no se previó la compra. Fuera de que era imposible prever cualquier compra porque los consumos se dispararon en relación a la patología que se instaló. Tampoco había posibilidad de hacer ninguna previsión porque estábamos proveyendo a gente a la que nunca antes le proveímos y no teníamos por qué prever esa provisión. Claro. Entonces, se creció 10, 15 veces a veces, en algunos casos, en la necesidad de hacernos tanto de insumos como de medicamentos. Y esos los asumió el Instituto de Previsión Social. Correcto. Por mandato de la ley. Por mandato de la ley de emergencia sanitaria. Perdón que te interrumpa, Vicente. Cuando vos decís, la ley nos obligaba a atender a cotizantes inactivos y a no asegurados. Uh-huh. ¿Esa atención es por cobrar al Ministerio de Salud? En ningún momento esa ley estipula en ningún lado que eso era así. Solamente dice qué tenemos que hacer. Y ese es el tema. Nosotros, una vez que terminó la pandemia, donde atendimos a un 70% en promedio de población no asegurada en nuestros hospitales. Y hay un detalle que no es menor, porque la gente recuerda que cuando fue el peor momento había más de 700 pacientes en terapia intensiva. En realidad ya no eran unidades de terapia, eran en camas terapizadas, es decir, se le ponían todos los médicos, enfermería y los equipos necesarios para que funcione como una terapia, pero era una sala común antes de la pandemia. Por la necesidad se tuvo que hacer eso. De esas 700 camas de terapia intensiva que había en el país, la mitad estaban en hospitales IPS. Y nosotros tenemos una población obligada de 1.600.000 personas, el 20% de la población del país. Pero en el momento más crudo de la pandemia, absorbimos las camas más caras en un establecimiento de salud que es la terapia intensiva, asumimos por la mitad de la población. Lógicamente, eso impactó fuertemente en todo lo que era la estructura financiera de la institución. Pero había que hacerle frente, esa era una emergencia nacional. Acá no, yo no me estoy quejando ni mucho menos, había que hacer. Lo que hicimos fue salvar muchas vidas de paraguayos haciendo este gran esfuerzo. El sacrificio se hizo en todo el país. Salud Pública también se estresó en todos sus circuitos de atención, al igual que nosotros, para rendir al máximo. Salvamos de alguna manera, no tuvimos la situación que vimos en algunos países vecinos, en lo que la gente por las calles quedaba sin poder acceder a una atención. Eso no sucedió, gracias al trabajo enorme que se hizo en conjunto. Pero bueno, terminó la pandemia y el paraguayo tiene memoria súper corta. Hoy estamos a un año de haber empezado a salir por las vacunas. O sea, hace poco más de un año estábamos en esta situación que estamos hablando. Pero hoy como que ya no se acuerda la gente de lo que tuvo que pasar todo el sistema de salud para afrontar eso. Y se nos exige seguir trabajando y los resultados que se tienen que tener fuera de esa situación, como si eso no hubiese existido. Ok, esa no es una realidad. La realidad tenemos que afrontarla. La pandemia vino a alterar todos los procesos del país, no solamente los de salud, los económicos, financieros, en todos los ámbitos vamos a necesitar un tiempo para recuperarnos de ese gran golpe que significó esta pandemia. Si yo le quiero poner números a ese gran golpe financiero que significó esta pandemia, ¿cuánto aumentó el pasivo del IPS con sus proveedores a consecuencia de la pandemia? Se duplicó. El pasivo que se venía arrastrando desde hace más de 10 años, en un año y medio se duplicó. Se duplicó. Sí, hoy tenemos, estamos debiendo a hoy 257 millones de dólares. Correcto, a proveedores. A proveedores. Vicente, a partir de esta ley COVID gasto cero, sí, el paraguayo podía ir a un sanatorio privado a ser internado allí dentro del contexto de la emergencia sanitaria. Uh-huh. Posteriormente, el sanatorio privado le cobra al Ministerio de Salud esa atención que le dio a un ciudadano al cual le costó cero esa atención. El IPS puede hacer lo mismo, ya que vos me decías recién, no está claro esto porque la ley no dice IPS atendele inclusive a no asegurados, yo te voy a pagar después. ¿Qué pasa con esa deuda? Nosotros hicimos lo que creíamos que correspondía. Cuantificamos en los lugares más importantes donde se podía cuantificar y hicimos una nota solicitando al Ministerio de Hacienda, porque aquí hay que ser claro y no es porque seamos, digamos, del mismo ramo. El Ministerio de Salud también cumplió la ley y el Ministerio de Salud tampoco tiene fondos propios, o sea, sus fondos vienen del Tesoro. No es primariamente al Ministerio de Salud al que nosotros le tenemos que exigir. El que nos tiene que pagar es el que maneja los fondos del Tesoro. El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es lo que entendemos. Por eso hicimos una nota solicitando, tengan a bien, por un lado, empezar a ver cómo pagarnos parte de la deuda histórica y también lo que se cuantificó fue un poco más de 70 millones de dólares que se utilizó en no asegurado. 70 millones de dólares. 72 para ser más exacto, pero eso es parcial. Eso es parcial. Eso no es total. ¿Y qué respuesta recibieron del ministro Estigarribia? Y la respuesta es la misma que todos conocemos. No, hay en este momento recursos. La pandemia no solo afectó al área de salud, afectó también mucho. Vos te acordarás del debate entre la salud o la economía. Sí. Eso la gente se olvida también ya. Acá hubo un debate grande entre gente que decía no importa que se mueran, pero la economía no se puede matar porque va a ser peor, después la gente se va a morir de hambre, versus lo que decía no, el que se muere de COVID ya no se puede recuperar a esa persona, la economía podemos pelear después y recuperar. Ok. Entonces, lógicamente tampoco podemos ser tapar el sol con un dedo. Las finanzas, no solo nuestras, en toda la región, y las nuestras son las mejores dentro de la región, no está como para poder resolver cuestiones urgentes. Y ese es el tema con el debate de todos estos días últimos. Sí. Hay cuestiones urgentes que hay que resolver, que no nos dan tiempo. Y hay otras cosas que sí se pueden usar también, que también tenemos que trabajar en ellas, pero que requieren para su implementación más tiempo. Tiempo que para algunas cosas urgentes no tenemos. Esa más es la realidad. Cuando decís requiere para su implementación más tiempo, ¿a qué te estás diciendo? Conseguir que el Estado nos pague la deuda histórica, justo, que se haga el proceso de reconocimiento y pago de la deuda por la época del COVID, etcétera. Eso no va a suceder en los próximos 2 meses. Era imposible, Vicente, entonces, porque escuché el debate en senadores la semana pasada y alguien decía, a ver, tenían que aquí estar 2 proyectos de ley juntos. Un proyecto de ley que es la aprobación para que tome un préstamo el IPS para salvar la situación financiera, pagar a proveedores y restablecer el aprovisionamiento de productos. Y otro proyecto de ley que aprueba la calendarización de la deuda del Estado con el IPS para que esta calendarización de pagos calce con el pago del préstamo. Pero si yo apruebo solamente este proyecto de ley, le estoy diciendo al IPS, bueno, tu descalce financiero se va a agravar, porque ahora de tu programa de salud, que tiene un ingreso anual de más o menos 470 millones de dólares, restale nomás ya el valor anual de la cuota de este. Pero ahí, disculpa que te interrumpa, Federico, en ese análisis hay un sofisma. Ese no es un análisis del todo real. ¿Por qué? Okay. Porque esto funciona en relación al tema del crédito como cualquier persona, y vamos a bajar para que alguien entienda. Una persona tiene un ingreso razonable, tiene que mantener su familia, hacer estudiar a su hijo, vestirle, darle de comer, etc. Y quiere tener su casa. Y tiene dentro de su ingreso una porción que podría destinar para el pago de un préstamo para construir su casa. Resulta que para construir su casa necesita un monto importante de dinero. Este pedacito que tiene en su presupuesto, si le obligan a pagar ese préstamo en 24 meses, no la alcanza. La cuota no va a poder pagar. Pero si pide un crédito de vivienda y pagan 20 años, ese pedacito de su presupuesto le sirve para pagar ese crédito y deja todo el resto de su presupuesto libre. Hoy nosotros en IPS, para pagar esos descalces que vienen habiendo desde hace un tiempo, desde el 2014 todos los años se hace un crédito a 12 meses. Que por supuesto de ese fondo que mes a mes entra, ocupa una porción enorme, 20% casi, más inclusive, para poder cumplir en los 12 meses. Si nosotros eso, en vez de hacer a 12 meses y que nos ocupe el 20 o el 25% de nuestro flujo de caja, nos ocupa máximo 5, lógicamente que podemos seguir operando tranquilamente, buscando soluciones a largo plazo. Ya no vamos a ser nosotros seguramente lo que vamos a implementar esas soluciones. Se está terminando un periodo de gobierno, van a venir otros 5 años. En los próximos 5 años van a tener que trabajar sobre la problemática que hay en IPS. Ok. Eso, Vicente, no se va a poder dilatar más. Correcto, exactamente. Vicente, ¿cuánto dinero va a pedir prestado el IPS a partir de esta ley aprobada? Eso todavía no lo tenemos claro, porque hay también una cuestión clara en el tema de la ley cuando vos hiciste esa comparación, Federico, que yo te interrumpí. Sí, sí. Esta es una ley que no es que IPS presentó, esta es una iniciativa parlamentaria. Cuando nosotros supimos de la iniciativa parlamentaria, porque lógicamente toda iniciativa parlamentaria que tiene relación con IPS viene como consulta al IPS para que nosotros opinemos lo que nos parece o nos resulta competente desde el ámbito profesional de la institución. La ley nos llegó, la primera, tenía una serie más de artículos, y nosotros lo primero que hicimos en el Consejo de Administración, porque ahí no estoy yo solo, IPS manejamos con un Consejo de Administración que está por encima de la Presidencia, y se trabaja, yo te puedo asegurar, revisamos cada cosa que vamos a firmar, hacemos revisar por 7 ojos, aparte de los nuestros, 7 personas o más, hasta tener claro que es lo mejor y está hecho de buena manera y corresponde a todo lo que es la actuación legal a la que estamos obligados. No se trabaja de manera irresponsable. Eso también es algo que se quiere instalar, que es una falacia absoluta. Entonces, le dijimos no. Nos parece perfecto, nos sirve, pero para la tranquilidad de todos y para que no venga después alguien y haga crédito a largo plazo para usar todo el saldo del flujo de caja, dijimos no. Hasta 5% para pagar esos créditos nomás se puede comprometer ese flujo de caja del fondo del programa de salud. Hasta 5%. Y entonces se incluyó eso. No se puede gastar más del 5% para pagar los créditos. Vamos a ver cuánto nos alcanza ese tope para ver cuánto podemos prestar. Va a depender también de qué cantidad tengan las entidades que nos quieren prestar, si tienen todo lo que necesitamos o nosotros no necesitamos todo lo que ellos nos ofrecen, etcétera. Eso se va a tener que empezar a ver. ¿Quiénes serían los proveedores del préstamo? Y banca. La ley dice que nos habilita a hacer créditos a mediano y largo plazo desde el BNF hasta entidades internacionales. Correcto. Entonces, Vicente, la prioridad a la hora de obtener el préstamo dentro de ese tope de capacidad de pago que me mencionaste, no más del 5% del presupuesto anual del programa salud, ¿es pago a proveedores o hay otra prioridad? No, exclusivamente, y eso también es algo que tiene que ser bien claro. Se habla de que vamos a acrecentar la deuda. No, lo que nosotros vamos a hacer es pagar la deuda. Lo que esto nos está brindando es un instrumento para que podamos pagar esa deuda sin que represente para nuestro presupuesto un problema al pagar. ¿Cuál es la realidad hoy? Nosotros de ese flujo de caja estamos pagando a los proveedores en el presente. Y ellos están arrastrando sobre su espalda la deuda que tenemos con ellos de ejercicios anteriores. Lógicamente, llegamos a duplicar esa carga sobre su espalda. Todas las entidades financieras también cambiaron sus regímenes después de la pandemia y resulta que aún hasta los que tienen la espalda más grande para financieramente aguantar, hoy en el mercado internacional antes fiaban, por decir, para que la gente entienda, para comprar su materia prima y producir los productos. Hoy le piden que paguen al contado, porque en todo el mundo hay un problema financiero. Nadie no quiere más dar por adelantado porque todo el mundo está atrasado en sus pagos. Correcto. Entonces esa cadena llega hasta acá. Y nosotros lo que necesitamos es que hoy, porque ahí también tenemos que ser bien claros, Federico. Nuestra administración llegó en marzo del 2021, no teníamos un solo proceso de compra iniciado, cero, en el 2020. ¿Por qué? Y porque si vos recordarás, se pararon todos los procesos, se creó una supra entidad que estaba Yucio, creo, en ese entonces, que donde había otra vez, no solo contrataciones, tenía que pasar otra vez por comisión Yucio, todo para decir, sí, está bien, lo que contrataciones dijo que está bien, y entonces otra vez tenía que volver a nosotros. Se trancó todo, se duplicó la burocracia. Entonces, cuando llegamos, nos encontramos con que para afrontar los siguientes periodos, no se había todavía iniciado el proceso de compra. Fue nuestra prioridad en el área administrativa, que en el transcurso del 2021 teníamos que lanzar por lo menos el 80% de los llamados. Y para este año teníamos que completar el 100%. Eso se hizo así. En los primeros 3 meses lanzamos 70% de esos llamados. Estamos hablando de llamados que hacen a la ley de contrataciones públicas con toda su burocracia. Entonces resultó que llegamos a hoy. Creo que nunca antes hubo ese nivel de contrato, de contratación. ¿Qué quiere decir? Hoy nosotros tenemos el 96% de nuestros insumos médicos con contrato vigente. Pero hay casi un 25% de falta de provisión, con órdenes entregadas. ¿Eso qué significa? Nosotros como institución ya hicimos todo lo que se podía hacer. Ahora dependemos que nos cumpla el que nos tiene que cumplir para traer los medicamentos. Y bueno, y ellos son los que están con el problema. Nos tienen que entregar esta semana 20.000 antigripales, nos entregan 5.000. Por supuesto, esos 5.000 no cubren la demanda de la semana o de los 15 días que se suponía que había que cubrir con esos 20.000. Y saltan los problemas. Esa diferencia, te entrego 5.000, pero te tenía que haber entregado 20.000. Sí, y justifican. Exacto. ¿Cuál es la justificación? La ley también, porque eso también hay que tener bien claro. La ley de contrataciones públicas es como estar, para hacer una analogía, con una causa judicial en el Poder Judicial. Ahí está estipulado todo lo que hace a compras. ¿Qué quiere decir? Ahí están los derechos que tienen los oferentes, cuánto tiempo tienen para protestar, qué lapso de tiempo mínimo se tiene que hacer tal cosa o la otra, etc. Eso tiene unas condicionantes fijas que nosotros no podemos romper. Okay. O sea, por ejemplo, yo firmo contrato hoy contigo. La ley todavía te da 20 días para empezar a proveerme. Yo no te puedo exigir antes de 20 días. Y entonces llegamos a la situación que eventualmente en parque o en farmacia no está. Pero no porque nosotros no hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para hacer. Porque ellos no tienen la respuesta tampoco de sus proveedores internacionales y tienen dentro de ese esquema de contrataciones públicas una serie de instrumentos que les sirven como justificación. Todo lo que es la industria farmacéutica son nuestros aliados. Ellos son los que nos proveen las herramientas para tratar a nuestros pacientes. No son nuestros enemigos. Entonces, nosotros conocemos también su realidad, que al igual que la nuestra es una realidad complicada. Okay. Porque como te dije, ellos tampoco ahora le fían más para mandarle la materia prima. Correcto. No le fían más para importar los productos que vienen terminados. O sea, es una problemática que hay que asumir que existe y darle solución. Correcto. Vicente, yo te quiero hacer 2 preguntas que tienen que ver con dudas fuertes que surgen con respecto a esta ley que le autoriza al IPS a tomar esta deuda. Pero antes de hacerte estas 2 consultas, te quiero consultar lo siguiente. ¿Es cierto que el Estado le adeuda al IPS 450 millones de dólares? 462 a hoy. 462 sí. Millones de dólares. Sí, eso es cierto. Esa es la deuda histórica. Porque, ¿qué es lo que pasa, Federico? En 1943, cuando se crea como institución, primero compartido con Salud Pública y después ya como una cuestión separada, creo que desde el 45, se establecen 3 pilares para el funcionamiento de la institución del Seguro Social, que tiene una característica muy particular también en la región, prácticamente la única, que no maneja solamente los fondos previsionales, o sea, jubilación, también maneja salud. Sí. Ambas cosas por su ley de creación. Esa ley estipula el porcentaje que tiene que aportar el empleador, el porcentaje que tiene que aportar el empleado, ese 9% que va más que nada para salud, y 1.5% que tiene que aportar el Estado. Ese 1.5% al que nos aportó desde siempre. Correcto. Por eso que llama también la atención. Yo no soy político. Conozco mucho de política porque vengo de una familia política, pero yo decidí no trabajar en política. Me gustaba la profesión, me dediqué a eso. Lo que no obvia que vea y haya visto todo lo que pasó a lo largo de mi vida. El hecho es que si nosotros tenemos eso en cuenta, ¿cómo podemos decir y hoy plaguearnos y no sé, quemar bandera? Esas deudas en todos los ejercicios presidenciales previos a este no se abonó. Mucho de lo que hoy están criticando de que esa deuda y cómo existe, en su momento tampoco hicieron nada para pagarla. Entonces, tenemos que ser sinceros. Yo no soy político, te digo, me gusta trabajar muy pragmáticamente. Trabajamos una administración honesta, en donde privilegiamos el trabajo profesional, en equipo, y no toleramos. Y eso es algo que ya lo había dicho en la época de la pandemia, cuando salieron unos cuantos detractores a hablar sin tener fundamento ninguno para lo que decían. No toleramos nosotros en esta administración ningún tipo de injerencia con fines personales. No le vamos a mentir a la gente porque a mí me conviene para hacer mi campaña y tratar de conseguir votos. No, vamos a decir siempre la verdad, lo que es. Si es lindo, genial. Si no es lindo, también. Y no es lindo decir que hoy todo lo que se rasga las vestiduras, cuando estuvieron en su momento en capacidad de hacerlo, tampoco lo hicieron. Es decir, ¿qué significa esto? No es una crítica. Significa que es una problemática muy difícil de abordar. Correcto. No precisamente que no se quiera abordar. Sí, en un estado hoy estresadísimo económicamente, igual que en toda la región, por lo que fue la pandemia y con lo que todavía nos sigue golpeando, hablar en este momento, cuando hubo una bonanza financiera, tampoco se pudo poner eso en la mesa del debate porque no es simple su solución. Hoy este gobierno es el responsable. Y no, eso no es cierto. Hay que ser sincero. Okay. Esta es una deuda que viene de 1943. Cierto. Tiene como 80 años. Como ya está cerrado el presupuesto del año 2023 y hay cambio de gobierno, tu administración no va a poder entregar un acuerdo de pago entre Hacienda y el IPS para ir amortizando esos 462 millones. Pero vamos a dejar una hoja de ruta, Federico. Ok. En eso estamos trabajando. ¿En qué estamos trabajando? Desde que asumí la presidencia del instituto, por consejo se determinó una comisión institucional que estudie qué es lo que a nosotros como administradores de IPS nos parece que sería bueno hacer dentro de IPS. Porque resulta porque hay iniciativa parlamentaria de gente que nunca pisó IPS y que sin embargo proyecta leyes para IPS. Y lo peor de todo es que están convencidos de que lo que dicen es cierto y no conocen la realidad de IPS. Esa es la verdad. Hay que ser sincero. Entonces, lo que nosotros queremos es dejar una hoja de ruta. Iniciamos el primer estudio actuarial en la historia de IPS con ayuda internacional para nuestro programa de salud. Tenemos que saber qué es lo que podemos pagar con lo que cobramos, porque hay una cosa interesante que la gente no sabe. Dicen que se quejan los de los oncológicos. Fíjense lo que hace IPS por los oncológicos. IPS tiene registrado 12.000 pacientes oncológicos. El 0,7% de la población que nosotros tenemos que atender. Para ese 0,7% se gasta un tercio del programa de salud. ¿Por qué? Y porque IPS es el único seguro que cubre en forma ilimitada, en tiempo, y también en productos que están dentro del BAMECO. Algunos, cada dosis 34, 40 millones de guaraníes. Para un trabajador que aporta por sueldo mínimo y de su aporte del 9% de su sueldo mínimo llega a 80.000 guaraníes al programa de salud. A ese se le está cubriendo una droga de 34 millones de dólares por dosis para tratamiento de un año, 4 millones de guaraníes. Sí. Entonces, hay que ser sincero. No es pegar por pegar nomás. IPS cumple lo más que puede. No hay ninguna institución que cumpla más que IPS con los oncólogos. Y te voy a decir por qué. Porque en todos los países de la región, las enfermedades catastróficas están bajo la responsabilidad de salud pública, con fondos especiales que se crean para ese efecto. Porque, lógico, pagar el tratamiento de la enfermedad catastrófica no es cualquier bolsillo el que aguanta. Menos un bolsillo que no tiene previsto una contraprestación para esa prestación. Claro. Entonces, necesitamos saber bien cómo están nuestras finanzas. Para saber, una vez que tengamos el diagnóstico, vamos a tener ahí la sugerencia. Bueno, pueden hacer esto, aquello, lo más otro, y se caminará en ese sentido. Correcto. Vicente, ahora sí vamos a las críticas a esta ley aprobada para que IPS tome una deuda. Primera crítica, es un parche que no viene acompañado de un plan de actualización de cálculos actuariales para salir de estos 400.000 millones de guaraníes de déficit anual. En otras palabras, este parche evita que siga entrando agua al barco durante un tiempo. De aquí a 2 años se necesitará un parche nuevo. De aquí a 4 años se necesitará un parche nuevo. Y de aquí a unos años el IPS estará fundido. Esa es lo que algunas personas dicen. Esto es un parche, pero seguirá entrando agua al barco hasta que se termine hundiendo. No hay un proyecto que dice, pido esto, pero con este otro proyecto actualizamos cálculo y salvamos el horizonte a largo plazo. Federico, yo creo que ya contesté tu pregunta. Sí, cuando me decías... Esa es crítica de gente que no entiende cómo funciona IPS o que entiende bien y quiere confundir. Como la historia de que se van a tocar los fondos jubilatorios. Eso te iba a preguntar. Te voy a contestar después. Sí. Pero resulta que nosotros somos administradores ahora. Yo necesito hoy resolver el problema que tiene IPS. Absolutamente. O voy a sentarme, no, todavía no se puede implementar un plan de solución a largo plazo y mientras tanto tengamos ese plan y se pueda viabilizar por los estamentos políticos, empresariales, de los trabajadores y mientras suspendemos la atención en IPS o suspendemos la provisión de medicamentos. Claro. Eso yo no puedo hacer. Mi obligación es hoy ver la manera de resolver y dejar un camino para el que venga, para el que utilice. Esto no tiene que ser un parche permanente. Esto es un recurso en este momento para poder seguir cumpliendo con nuestra función misional. Pero por supuesto que se van a tener que sentar a analizar ese IPS de 1943, si puede seguir operando igual en el 2023. Otro siglo, 80 años después. Pero esa no es una responsabilidad mía ni del Consejo de Administración hoy. Ok, ese trabajo que requiere de cierto plazo, vos no tenés el tiempo para poder seguir atendiendo. Pero estamos dejando las herramientas para que el que venga tenga ya algo para empezar a planificar y en 5 años del próximo gobierno, el que sea, se sienta a trabajar para hacer los cambios. Porque ¿sabes qué pasa, Federico? Los cambios que implican grandes digamos, contingencias sociales involucradas, se tienen que hacer al comienzo de los periodos de gobierno. No se pueden hacer al mitad ni al final. Absolutamente. Porque acá se van a tener que sentar para cambiar esa carta orgánica, ponerse de acuerdo. La visión de IPS de la administración, la visión de los trabajadores y la visión de los empleadores. Y eventualmente también la visión del Estado. Esos 4 estamentos se van a tener que sentar a dirimir qué es lo mejor que se puede hacer ahora para mantener un IPS sano y caminando hacia un horizonte. Perfecto. Pero eso no vamos a hacer nosotros ahora. No tenemos ni las herramientas ni el tiempo. Ni las condiciones políticas actuales tampoco. Vicente, la siguiente crítica o duda tiene que ver con la famosa utilización de los fondos de la Caja de Jubilados y Pensionados. Lo que se escuchó en el Congreso es el siguiente argumento. Los bancos que le van a dar el préstamo al IPS a partir de esta ley le van a decir: yo tengo tu CDA, yo tengo tu certificado de depósito de tus fondos de jubilación y pensión, dámelos como garantía, yo te doy la plata. Con lo cual, la crítica sostiene que ante cualquier imposibilidad de pago se va a tocar esos CDA que quedarían en garantía. ¿Eso es cierto? Eso es otra falacia. Y en algunas bocas es por desconocimiento y en otras es por interés de desestabilizar a una población de gente que vive un día a día bien complicado como son los jubilados. Y esa es la peor manipulación que se puede hacer, la más reprochable, manipular realmente a la gente, que ese es su único recurso, y se le asusta para tratar de ganar su voto mintiéndoles. La Constitución Nacional estipula que los bienes del Seguro Social son inembargables. No hay nadie que legalmente pueda tocar un guaraní del Fondo de Jubilación. Ninguna cosa está por encima de la Constitución. La Constitución dice eso, artículo 5 creo que era. Te voy a pasar después la copia de los artículos. Si vos querés después podés poner en el... Artículo 25 de nuestra Carta Orgánica claramente estipula: no se puede intercambiar dinero de un fondo a otro. Nosotros no podemos usar ni un guaraní del fondo de jubilaciones para pagar algo en salud o en administración, y viceversa. La Carta Orgánica dice: tampoco. El programa de salud se mantendrá con el 9% que proviene del descuento de los trabajadores. Exacto. Punto. No puede utilizar fondos de la Caja de Pensiones. Dice taxativamente que no hay intercambiabilidad entre un fondo y otro. Ok. Y también la Ley 55-56, que claramente estipula que los fondos de uso social no son embargables, ni se les puede tocar, y es un crimen hacerlo. O sea, es una pena criminal. ¿Qué significa eso? Que el que dice que se van a tocar los fondos jubilatorios, lo único que quiere hacer es asustarle a los pobres jubilados de que van a poner en riesgo su aporte de todos los meses con el que ellos viven, a ver si les votan en las elecciones del año que viene y capitalizan políticamente. Esa es la realidad. Yo no tengo ningún problema en decir eso. Y me baso en instrumentos legales. Claro, claro. Y hay otra cuestión que es muy clara. Ninguna entidad financiera mete ya dentro de su análisis de riesgo lo que no puede hacer. Es decir, cuando una institución financiera, que ya nos viene dando crédito desde el 2014, nos da un crédito, ya no analizan nuestros bienes, porque eso no puede tocar. O sea, en su cálculo de riesgo, si ellos meten eso, ellos están haciendo mal su trabajo luego ya de entrada. Eso no sucede. Ningún banco hace su análisis de crédito de manera liviana. Ellos saben muy bien a quién sí y a quién no. Lo que pasa es que nosotros somos una institución muy solvente en relación a lo que es nuestro ingreso. Nosotros tenemos un ingreso seguro y le pusimos un tope de 5%, sí o sí. Va a haber dinero y ellos saben eso. Y no van a exigir esto se queda en garantía. No, porque no se puede. No se puede legalmente. No se puede legalmente hacer eso. Correcto. El que hace eso se puede ir preso. Correcto. Vicente, o sea, que venga un administrador después y diga: no, vamos a usar estos fondos. Y las entidades contraloras, Contraloría, Ejecutivo, Auditoría Externa, van a decir: este señor está violando la ley. Absolutamente, absolutamente. Vicente, hubo también una crítica que es la siguiente. ¿Por qué el señor Vicente Bataglia no le dice a las diferentes 5 cámaras de proveedores: señores, necesito asegurar el aprovisionamiento porque esto tiene que seguir operando, por favor espérenme, esto se lo resolvemos en enero, pero no puedo hacerlo ahora por las sospechas de que esto va a financiar campaña política? Nosotros ya lo hicimos eso, Federico. Por supuesto que sí, ya hicimos eso. Y voy a la segunda. Se me acordaba de la primera parte de tu pregunta y me voy a la segunda, de los financiar campaña política. Esa es otra falacia de la gente que busca sacar rédito político de todo nuestro país. Se aprueba esto terminando noviembre y estamos con una interna el 18 de diciembre. A partir de ahí la duda. Pero ¿y la duda de qué? O sea, que la gente que hace 7 años no está cobrando y ahora le vamos a poder pagar, le va a regalar su plata a alguien. Esa es la duda. O sea, nosotros como IPS, lo único que podemos hacer es, a Federico González se le debe $10 millones. Acá ahora tenemos de este fondo $10 millones para Federico González. Eso es lo que IPS va a hacer y es lo único que puede hacer. ¿Qué haces vos con tu dinero? Eso no es mi responsabilidad. A mí no me pueden endilgar responsabilidad ajena. Entonces, vamos a ser claros. Okay. Vamos a dejarla a la gente. Y ahí voy a la primera parte de tu pregunta. Nosotros nos sentamos permanentemente, hace un año, casi 2 años que estoy en la presidencia, permanentemente estamos conversando con Luis Ávila, con Cifarma, con todos los proveedores. Sí. Y nos vienen aguantando desde hace 2 años, porque cuando empezó la pandemia ya se le debía plata y ahora después de la pandemia se le debe el doble. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, por más buena voluntad que tengan hoy, el que importa el medicamento, si no le manda la plata, hoy ya no le manda el medicamento. Correcto. El que importa la materia prima para fabricar el medicamento, si no le paga el contado, hoy no le manda la materia prima. Entonces la solución es que se les pueda fondear para que de vuelta puedan hacer circular. No vamos luego a resolver el 100% de la deuda probablemente con lo que podemos prestar porque tenemos ese tope del 5%. Pero va a servir para esto que vos decís. Para sentarnos a hablar con ellos y decirles, bueno señores, esto pudimos, vean de hacer lo que se pueda con esto, estamos buscando soluciones más permanentes y vamos a hacernos responsables ya de esto. Correcto, correcto. Vicente, si uno mira el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Educación, uno se da cuenta qué hace el Ministerio de Educación con la plata. El grueso de esa plata va a salarios. Después hay un presupuesto importante que va a merienda, otro presupuesto importante que va a útiles y hay un presupuesto que va a construcciones de nuevas aulas. Lo que se nota en ese presupuesto es que no tienen una partida presupuestaria para mantenimiento. Tienen su presupuesto para construcciones, para merienda, para útiles, gran parte para honorarios de docentes, pero ausencia de presupuesto porque no alcanza la plata para mantenimiento. Consecuencia, se caen las aulas, se deterioran y se caen. ¿Vos tenés presupuesto para mantenimiento o tenés el mismo problema que educación, que no puede, porque no, carece de plata, incluir mantenimiento en su presupuesto? Por eso se nota como desidia y abandono en algunas instalaciones del IPS. Mira, ahí también es interesante tu pregunta y me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Nosotros invertimos en mantenimiento, además somos cuestionados por lo que invertimos en mantenimiento. Porque la gente piensa cuando habla en números de lo que gasta en su casa. Y esas son las comparaciones que se hacen. Nosotros somos una institución que atendemos salud en 140 establecimientos en todo el país. Capital es los lugares limpios y los lugares en buenas condiciones de mantenimiento. O sea, esos son pilares para manejar cuestiones de salud. Yo no puedo tener los mejores médicos, las mejores máquinas y los mejores medicamentos de mis pacientes están internados en una pieza de madera llena de mosquitos y sucia. Eso no puede suceder. Lógicamente, eso estresa mucho también nuestro presupuesto. Porque nosotros no solamente tenemos ahora que mantener nuestras instituciones de salud, donde tenemos hospitales como el Hospital Central que tiene 1.300 camas, el de Ingavi que tiene 600, Ciudad del Este que tiene más de 300. Eso implica un gasto muy diferente del común de los mortales en su casa y cada uno sabe lo que le cuesta en su casa nomás luego. Pero aparte de eso, tenemos innumerables propiedades que también tenemos que mantener en condiciones, porque son fuentes de alimaña y qué sé yo, y podemos ser nosotros por ello también, digamos, cuestionados. Tenemos que mantener, no tiene que estar el yuyal crecido, tenemos que pagar su impuesto inmobiliario. En los miles de departamentos que nos brindó la quiebra de los bancos, tenemos que pagar las expensas. O sea, no. IPS no es una institución común, es una institución grande y compleja. se necesita mucha inversión para mantener. Nosotros en este último lapso, y eso hay que decirlo, de la administración de Benigno hasta nosotros, ellos empezaron una construcción de una serie de establecimientos, nos tocó a nosotros terminar, equipar y hacer funcionar. Porque no, es solamente construir. No te sirve de nada tener construido si no puedes hacer funcionar. Exactamente. Entonces, ese proceso nos llegó a nosotros y estamos en eso. Estamos tratando de descentralizar. ¿Por qué? Porque el problema eterno de IPS es que todos los servicios más complejos solamente teníamos aquí en Asunción. Y vos vivías a 300 kilómetros, tenías que venir acá. Sí. Y no podías venir solo, tiene que venir tu hija, tu marido, se desarraigan, tienen problemas en su trabajo, etc. Eso en la medicina moderna ya se resuelve de otra manera, luego no se concentra todo en un solo lugar, se pone en diferentes lugares. Eso es lo que se vino haciendo en los últimos 10 años en IPS. Y resulta que hoy, de tener al inicio de este periodo de gobierno, 2018, 62 camas de terapia intensiva para adultos solamente en el Hospital Central de Asunción. Hoy tenemos terapia intensiva en 8 comunidades del interior. Esas son las cosas que nadie dice. Todo el mundo de IPS solamente habla de lo que le conviene hablar porque le va a traer algún rédito económico o porque le va a traer algún rédito político. Pero nosotros no somos ni interesados en acopiar dinero, ni en lanzarnos políticamente. Nosotros estamos haciendo un trabajo profesional. Por eso las críticas, yo decía el otro día, las tomo de donde vienen. Correcto. Porque las críticas que vienen de gente que fue parte de lo que hoy critican, y en algunos casos autores de las cosas que hoy critican, y nosotros en IPS nos conocemos. Somos pocos y no conocemos mucho, como quien dice. Correcto. Vicente, un gustazo. Gracias por este debate, por este coloquio, por esta conversación. Muchas gracias. A vos, Federico. Un placer y un saludo para todos tus televidentes. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.